¿Qué onda, hermosas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy es sábado, me van a acompañar en mi día. Ahorita apenas me preparé mi cafecito. Ay, aquí lo tengo, está bien caliente. Todavía no hago ejercicio. Normalmente me levanto en las mañanas y hago ejercicio, pero hoy voy a hacer pues ya más tarde, ya en la tarde o en la nochecita, porque pues no se me antoja hacer ahorita, la verdad. Sí voy a hacer el día de hoy, pero más al rato. Pero bueno, pues me van a acompañar en mi día, hermosas. Ahorita lo que ando queriendo hacer, y ya tengo días así, es que quiero mover mi recámara, porque ya me enfadé de verla siempre en esa posición. Entonces quiero moverla. Y pues eso es lo que voy a hacer, pero después de acabarme mi café. Entonces, pues sí, acompáñenme en este día. Ahora sí, ya me terminé mi café y voy a comenzar a mover. La cama la voy a pegar hasta allá, el tocador lo voy a poner de este lado y a ver cómo queda esto. Bueno, ya sé cómo queda porque ya lo he tenido así. Pero es que ya me enfadé de que haya como muy poco espacio aquí, entonces voy a mover así. Y pues nada, hermosas, voy a comenzar sacando las cosas de aquel lado para recorrer la cama hacia allá. Y dar una barrida también a aquel lado. Entonces vamos a comenzar. Voy a poner música en esta tele para motivarme más. Beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Así quedó ya mi recámara, ya moví todo del lugar. Así se va a quedar por un buen tiempo. Y miren, aquí quiero poner un tapete que tengo por ahí guardado. No se lo tengo que buscar, pero primero voy a darle una barrida bien a toda la casa. Pues aprovechando que salió mucho polvo de ahí, voy a barrer de una vez toda la casa. Ya terminé de barrer, acomodé los trastes que tenía ahí, que todavía no había acomodado, y también lavé poquitos trastes que tenía sucios.
Y bueno, ahora me voy a poner a trapear, pero yo soy muy floja para trapear y mi piso no es como que se ensucie tanto, entonces me compré un trapeador por Mercado Libre que espero me facilite todo ese tema de la trapeada y sea así como que sencillo. Es este de aquí, miren, es como un... pues no sé, tiene como un tanquecito en el que se le pone agua, algún líquido que tú quieras para limpiar. Y pues ya, vas esparciendo y luego lo vas limpiando. Entonces lo voy a armar ahorita, me llegó apenas el día de ayer. Pero como no grabé video ayer, pues no lo abrí, ¿no? Para poder enseñárselos aquí. Entonces sí, miren, voy a destaparlo, voy a armarlo. Y después de eso nos vamos a poner a trapear la casa para ver si funciona o si no funciona. Igual lo voy a estar probando en estos días y luego les cuento. Que yo creo que sí me va a gustar, la verdad. Es de esta marca, chicas, no sé. Elegí el que se viera como más... mejor, pues. Entonces, es este de aquí. Vamos a armarlo. Miren, ya lo armé y llené el tanquecito y todo. No fue tan complicado, simplemente que no les grabé porque me puse a ver las instrucciones bien, porque no tenía ni idea de cómo armarlo, pero bueno, voy a comenzar por el cuarto y luego me paso al resto de la casa. Ya lo probé y sí funciona, aquí mojé poquito, entonces vamos a hacer eso allá en el cuarto. Miren, así quedó el piso, voy terminando de trapearlo, sí quedó limpio. Sí me gustó el trapeador para ser la primera vez que lo uso, sí me gustó, pero sí tengo que decirles algo, que es un trapeador como para mantenimiento del piso, nada más. Como para irlo manteniendo limpio, pero pues una vez por semana o algo así, sí tienes que darle una buena trapeada con el trapeador clásico, que entra en todos los rinconcitos y así. Entonces, pues sí, está bien padre como para ir manteniendo el piso limpio. Pero bueno, yo lo seguiré probando a ver qué tal. Entonces sí, todavía no se los recomiendo todavía porque pues apenas es la primera vez que lo uso. Esta primera vez sí me gustó. Pero bueno, voy a esperar a que se seque. Se va a secar muy rápido porque no es como que se moje tanto el piso. Entonces sí, de hecho ya casi está seco. Pero bueno. Como vieron, pues puse el tapetito pequeño aquí a un lado de mi cama. Ahorita me voy a ir a preparar algo de desayunar porque ya tengo hambre. Bueno, ya es tarde, entonces me voy a preparar algo. Ya saben, un pan con aguacate y un huevo. Yo creo que eso es lo más seguro porque es lo que me gusta desayunar mucho. Pero bueno, también chicas, ya ven que les he estado dice y dice en los videos anteriores desde hace un tiempo que probablemente me cambiaba de casa y que probablemente me cambiaba de casa. Pues ya es un hecho, chicas, ya es un hecho, sí me voy a cambiar de casa porque mi contrato se vence en diciembre y pues el dueño de la casa no me lo va a renovar ya. Me dijo que pues ya no, que ocupa él la casa para venirse a vivir él. Y dije, bueno, pues ni modo, no puedo hacer nada ahí al respecto. Obviamente yo no me quiero cambiar de casa, no me quería cambiar de casa. Ay, porque es un estrés el cambio de casa, todo el mundo ya lo sabe, pero pues no me queda de otra. Entonces... en unos días voy a comenzar la búsqueda de otra casa. Esperemos que sea por aquí, por la zona. Y si no, pues a ver qué pasa. Pero bueno, ustedes me van a acompañar en ese proceso cuando se haga. Y pues nada, chicas, otro cambio de casa más. Ay, no, qué flojera me da. No tienen idea de la flojera que me da. Porque es empacar todo, volver a encontrar una cómoda las cosas. Las casas de por aquí, de por esta zona, pues no son las mejores, ¿no? No están muy bien equipadas y eso, pero bueno. Es todo un show, es todo un tema que iremos viendo en el canal conforme vaya pasando. Pero bueno, ahorita ya me voy a ir a hacer mi huevito de desayuno porque ya me ando muriendo de hambre. Y pues sí voy a hacer ejercicio, les dije, pero más al rato, así como ya en la tarde, en la noche yo creo. Entonces sí, chicas, a hacer el desayuno. She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. Miren, así quedó mi sándwich.
puse aguacate, panela y huevo. Y con este pan nuevo que compré hace días que fui a bodega, es este pan de aquí, miren. Entonces es de ese pan. Y vamos a ver qué tal sabe. Yo ya había probado de este tipo de pan, pero de otra marca. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Voy a desayunarme mi sandwichito. Provechito a todos los que estén comiendo. Ahorita aprovechando que ya moví y todo eso, chicas, voy a ponerme a limpiar el espejo de aquí del tocador. Y toda la parte como de los cajones y eso por fuera. Y también le voy a dar una limpiadita a la silla para que quede pues todo más limpio. Entonces ya tengo aquí el líquido que lo estoy utilizando para muchas, muchas cosas de limpiar. Y la verdad está bastante bien, limpia muy bien. Pero bueno, voy a limpiar mi tocador porque sí está algo sucio. Miren, como pueden observar, sí está algo sucio. Entonces vamos a limpiarlo. Ya quedó mi tocador limpio, ahora voy a limpiar mi estufa que no está tan sucia con el mismo líquido. Ya le di una buena enjuagada al trapo y a limpiar la estufa. Ahora sí, ya quedó limpia mi casa, ya quedó también limpia mi estufa, como vieron le di una buena limpiada. No estaba tan sucia, pero pues sí estaba sucia, ya quedó limpia. No fue una limpieza profunda, porque no tengo fibra de nada de eso para quitar esas manchas de los quemadores, pero bueno, luego la compro y se la doy bien, pero por el momento ya está limpia. Voy a acomodar ahorita esos trastes. Ya, hermosas, de quehaceres, por el día de hoy sábado es todo lo que se va a hacer. No he hecho todavía ejercicio, la verdad. Me he puesto a limpiar y luego vino mi hermana un ratito y nos quedamos ahí echando chismecito un buen rato. Pero bueno, dejen acomodo los trastes para ver si ya culminar con la limpieza. Bueno, hermosas, pues yo ya hasta aquí les voy a dejar este video ya. Como vieron, ya hice ejercicio, me bañé, la casa ya está limpia.
No voy a salir a ningún lado, es sábado, pero no voy a salir. Entonces, pues ya puse en la tele Grey's Anatomy, me voy a poner a verlo aquí a gusto, relajada un rato y pues ya, hermosas. Eso es todo lo que hice en este día sábado. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.